My name is Alice. Chris Wong. Chris Wong. From Hong Kong. Me llamo Laura. Me llamo Sophie. Sophie de Vieve. Soy belga. Soy voluntaria aquí en México, en Rincón de Guayápidos. Y no es mi primera vez como voluntaria. Hago una gira de Latinoamérica. Ya fui a Ecuador, Perú, Bolivia, Cuba. Y en cada país soy voluntaria. Pues hago cosas diferentes en cada país. Por eso que conozco algunas cosas en la construcción y todo eso. I was at school and then there was like a girl from Chantier Jeunesse who came and then I talked to her and she told me there was a project in Mexico with turtles, so I decided to apply and here I am. I saw this program which is very new to me because I have never seen a sea turtle in my whole life. And also I'm studying abroad in the United States for this year. Going to Mexico becomes a very possible option for my winter break, and that's why I'm here. Tenemos un grupo muy interesante con muchas personas diferentes de diferentes países y me gusta mucho. Hay muy buen ambiente y bueno, estamos en la playa. I've learned a lot about turtles and how they like they are and how they put the eggs in the sand and after they leave and how they need the sun to go to the ocean. I've learned a lot and I've met a lot of people from all around the world. I'm learning about myself too and it's really nice, a really nice program. No me acuerdo mucho de cómo me enteré del programa, pero me gusta mucho estar en cuidando el ambiente y cosas así. Es algo que yo siempre había querido hacer. Conocer gente de otros países y además hacer algo por el planeta. I really like helping and I love animals too. And I've learned a lot of things, like new things about Mexico that I didn't know. Like I had a lot of things in my head that I thought that was how they lived here, but it's really different. Mi universidad, el Instituto Tecnológico Morelia, tenemos un programa parecido, pero acerca de educación ambiental. Entonces, llevo más de 3 años colaborando con Vive México y el Instituto Tecnológico de Morelia en este tipo de programas para coordinar este programa aquí en Jaltemba. Ayer fuimos a liberar unas tortugas, fuimos a limpiar la playa, lo cual me parece súper padre porque es muy bonito ver cómo la gente se une para hacer algo muy bueno por el planeta. You should definitely volunteer abroad. It's really fun and you can like travel and help other people at the same time, so it's really worth it. It's fabulous. We see how sea turtle hatches in the first day when we arrive. And yesterday, we witnessed how sea turtle went into the sea, you know, how the waves like break them, but they still went into the sea. And it's very amazing that you see how a new bird just struggle and try to survive. It's really amazing here. Es increíble ver una tortuga y tocarla. Porque son tan pequeñas, tienes que cuidarla y al mismo tiempo tienen fuerza, tienen mucha fuerza y bueno, directo quieren moverse, se mueven y sí, quieren ir en el mar y bueno, sí. Y ayer fuimos un poquito más lejos para poner las tortugas cerca de del mar y se fueron sola. Pues sí, era increíble. Yo llegué el día de ayer y hasta ahorita he visto en dónde los tienen y he visto algunos nidos que ya tienen ahí incubando. Aún no tengo la oportunidad de liberar. Cada vez que vengo es una experiencia inolvidable.
Realmente conozco muchos voluntarios, conozco tan gente local que contribuye a esta causa, lo que es cuidar las tortugas marinas. Todo lo que implica, desde el cuidado de las instalaciones, el limpiar los nidos, el liberar tortugas, el trasladar los huevos hacia un lugar seguro. Es una experiencia nueva para cada persona que viene y son cosas que no solo te hacen crecer a ti, sino realmente ayudas al ambiente, ayudas a, en este caso, a las tortugas marinas. Sería muy bueno que vinieran y que hicieran esto, porque además de hacer algo bueno para el ambiente, están conociendo gente que probablemente se convierta en sus mejores amigos y hace de tu vida mucho mejor. Absolutely, I would recommend any of my friends to participate in this program. I mean, I can, you know, enjoy sunset. I can see sunset. I can enjoy the breeze of a fabulous beach. I mean, a lot of beaches that I have been, like in Miami, in Playa de Carmen, they are good beaches. But those beaches are very crowded, so very commercialized. But here, you can see the most natural phase of beaches. So I would recommend any of my friends to come and witness sea turtles and enjoy the beauty of nature. Es muy importante tener una relación con la naturaleza y cuidarla, sobre todo. Y eso se aprende cuando viajas. Bueno, para mí, es mi experiencia. Viajo y ahora tengo... Veo las cosas un poquito de una manera diferente y la naturaleza me parece más importante que antes, porque antes pensaba mi trabajo, mi apartamento, todo lo que es normal, pero cuando viajas y haces un voluntariado, las cosas cambian un poquito y tienes otra cosa en tu cabeza y piensas más a lo que tienes aquí. Quiero invitar a toda la gente que vengan, especialmente los mexicanos, que se interesen un poquito más por este tipo de eventos que enriquecen mucho culturalmente. Tienes oportunidad de conocer gente de todo el mundo, pero no solo los conoces a ellos, conoces sus países a través de ellos, porque ellos mismos te platican cómo la gente se relaciona en su cultura, cómo las personas en otros países hacen este tipo de trabajos. Todo lo que hacemos aquí es gracias a un trabajo en equipo. Y para lograr un trabajo en equipo con personas de diferentes países, tienes que romper muchas barreras, tienes que romper muchos tabús, tienes que romper muchos paradigmas para luego darte cuenta que todos como humanidad somos uno y que tenemos una misión: cuidar el planeta, sobrevivir y disfrutar la vida en el proceso.